No traíamos buenas noticias, pese a la insistencia que ha mantenido el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, y que lamentamos enormemente al conocer qué significa para el Partido Popular el puerto de Algeciras y, por tanto, la mejora de las infraestructuras para esa zona. Lo lamentamos además porque no solo hemos conocido a bote pronto, a través de ese plan de infraestructuras estatal que se pondrá en marcha a comienzos del próximo año y que culminará en el 2024, donde aparece de forma cejada, de forma minusvalorada, todas las infraestructuras que se tienen que hacer en la comarca de Algeciras, sino que además de forma concreta lo que supone ese corredor central, que le daría vida a uno de los pulmones más importantes desde el punto de vista económico y empresarial, que es el puerto de Algeciras, a toda Andalucía y a la provincia de Cádiz, pues aparece con unos ridículos 13 millones de euros. Volver a demostrar mi absoluta decepción por la falta de compromiso, una vez más ratificado por este gobierno del PP, por el alcalde de Algeciras, que, como bien ha dicho Irene, se sienta en el Congreso de los Diputados y aprueba unos presupuestos sabiendo que nos están tomando el pelo a la comarca del Campo de Gibraltar, Algeciras, al puerto de Algeciras, a la provincia de Cádiz y al resto de Andalucía. Como bien decía Irene, nos están negando el pan y la sal, nos están negando el oxígeno para poner en marcha el motor económico, no solo de Algeciras, de la comarca, de la provincia, sino de Andalucía también. Sabéis que por mis funciones de delegada provincial, bueno, pues precisamente soy conocedora de todos los proyectos empresariales, la actividad económica que se está jugando en el Campo de Gibraltar, al de la mano del desarrollo de esas infraestructuras, no solo para consolidar las que tenemos, fidelizarlas, hacerlas crecer y generar empleo y riqueza tan importante en estos momentos, sino para poder conseguir que esta tierra siga siendo un territorio atractivo para captar nuevas inversiones que se instalen en nuestra bahía de Algeciras y que sigan reportando esa riqueza y empleo que tanto necesitamos en estos momentos. Por tanto, adherirnos nuevamente a la plataforma, a esa reivindicación, y desde la agrupación del PSOE de Algeciras, bueno, a su entera disposición, y trabajaremos para conseguir que no se nos vuelva a tomar el pelo y que no se ponga en juicio, que no se ponga en riesgo el desarrollo de esta comarca una, otra y otra vez.